hermanos, y bienvenidos a Iglesia Bautista Fe. Gracias por sintonizarse con nosotros este miércoles. Gracias por ser fiel al servicio de entre semana. Y pues vamos a comenzar con una palabra de oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a concentrarnos y enfocarnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros esta noche. Y que Dios nos ayude a responder después del servicio a lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Y pues que Dios prepare nuestro corazón y que nos dé oídos para oír. Así que vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por permitirnos estar una vez más atentos a lo que usted ha preparado para nosotros esta noche. Le pedimos, mi Dios, que nos dé oídos para oír. Le pedimos también que usted use al predicador de esta noche, Señor, que lo unja con su poder. Y Señor, que usted hable a cada corazón presente. Y Señor, que nos ayude a responder a lo que usted claramente nos dirá. Le pedimos, Señor, su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Vamos a cantar el primer canto, Sangre Carmesí. Llevaba un beso muy abrumado, buscaba en vano a un libertador, miraba al futuro con lloro y temor, para ser salvo que haré. Thank you.
nosotros esta tarde. Hermanos, quiero recordar de que tenemos que seguir fieles, ¿verdad?, a nuestro dar. Les quiero recordar a que sigan comprometidos y fieles a sus compromisos para las misiones, misioneros, y también en sus diezmos y ofrendas. Les quiero recordar que pueden seguir dando su ofrenda a través de nuestra página de internet y también a través de la aplicación de nuestra iglesia, y también, por supuesto, por correo. Lo pueden mandar por correo o venir en persona. De cualquier forma, tienen una oportunidad de seguir siendo fiel con su dar. Esta noche tenemos el privilegio de tener un buen amigo mío a predicar el mensaje, a Pastor Carlos Navarrete. Ya tenemos un tiempo que no lo hemos escuchado aquí con nosotros, ¿verdad? Pero él ha sido un buen amigo para mí, y de veras que he disfrutado, pues nomás a verlo en sus ministerios, y pues ahora está al otro lado del país, pero va a estar con nosotros esta noche. Así que le quiero animar de que esté atento a lo que Dios ha preparado para nosotros esta noche. Vamos a escuchar un especial primero, y luego, después del especial, comenzará la predicación con Pastor Carlos Navarrete. Así que le pido que por favor les preste la atención. Muchas gracias. Suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Siempre voy a estar, mi Salvador. Buenas noches, estimados hermanos, y feliz miércoles. Espero estén bendecidos el día de hoy. Mi nombre es el Pastor Carlos Navarrete, y le doy gracias a Dios al poder saludarles. Mi familia y yo servimos más de 20 años en la Iglesia Bautista de Lancaster, California, donde conocimos a muchos de ustedes en el departamento hispano. Hace un año y medio el Señor nos llamó a pastorear una iglesia en el centro del estado de Rhode Island, en las afueras de la ciudad de Providence.
hemos llegado. Esta iglesia tiene mucha historia, tenía muchos problemas y aún estamos tratando de pedirle al Señor que nos ayude a reavivar la obra aquí en este lugar. Hay mucho potencial, oren por nosotros, por favor. Este es un área muy secular, de gran necesidad y honestamente de muy pocas iglesias donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Su pastor, el pastor Cervantes, ha sido una gran bendición para mí personalmente. Ha sido un amigo, lo conocí cuando llegó de estudiante al colegio en Lancaster hace ya un par de décadas y por supuesto ahora le considero un fino amigo. Es un hombre muy sincero, ama al Señor, les ama a ustedes. Hablamos mucho y cuando hablamos la carga por sus vidas es grande. Es un hombre humilde, por lo cual yo sé que Dios le ha exaltado, le ha dado mucha influencia y yo creo que lo seguirá haciendo para su gloria. Sé que los mejores días de su ministerio están por delante. Obviamente ahorita estamos viviendo en días muy difíciles, muy inciertos. Y por supuesto quiero animarles el día de hoy, pues yo sé que han llegado difíciles noticias. No sabemos qué esperar con respecto a los servicios y yo sé que el estado de California está en una situación muy dura, especialmente las iglesias. Y he orado que el Señor le dé sabiduría a su pastor, a su iglesia, al liderazgo. Estoy 100% seguro que en todo esto el Señor será glorificado. Muchas veces la iglesia, el evangelio ha florecido en la historia en los tiempos más oscuros, en los días más difíciles. Así que no tengamos un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Es tiempo de que nos paremos firmes y nos sigamos adelante con el evangelio. Este mundo necesita una cosa, el evangelio del Señor Jesucristo. Yo estoy orando por ustedes. Gracias por el privilegio de poder comunicarme de esta manera. Sé que es muy diferente. En lo personal, quiero contarles que mi esposa y yo contrajimos el virus, el coronavirus, hace 14 días hoy. Estamos en cuarentena, bueno, ya 16 días. Desde entonces hemos estado en casa sin salir. Por eso es que estoy grabando esto desde el estudio que es mi comedor. Y por supuesto, lo hubiera hecho quizá de la iglesia, detrás del púlpito, pero no tengo esa oportunidad. Estamos ahorita, gracias a Dios, mejor, sin síntomas. Yo, mi esposa ha estado mejorando, gracias a Dios, nuestros hijos están bien. Así que les pedimos que oren por una completa recuperación. Estoy orando yo poder predicar el domingo en la iglesia, lo cual sería una gran bendición, por supuesto, del Señor. Hoy quisiera hablarles sobre el tema de la oración y quiero que tomen sus Biblias si las pueden abrir ahí al libro de Primera de Reyes, capítulo número 3. Y por supuesto, la herramienta más potente que tenemos como hijos de Dios es la oración. Orar es hablar con Dios. No le hablamos de tal manera en que le impresionamos. La Biblia dice en Mateo 7, Jesús dijo, no penséis que con vanas, dice palabrerías, vamos a llegar al trono de Dios. A Dios no le interesa nuestra elocuencia, no le impresiona. A veces pensamos que tenemos que hablar de tal manera. Hermano, amigo, hermana, amiga, no tenga otro idioma y otra manera de hablar cuando habla con Dios. Hable como que es su padre. Eso es la oración. No le hablamos tampoco para informarle. Mucha gente ora como quien dice, Señor, la Biblia dice esto y Dios ya sabe. La Biblia dice en Mateo 6, Él sabe antes que le pedimos que tenemos necesidad de ciertas cosas. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué oramos? Pues la Biblia dice que oramos para invitar a Dios a nuestras vidas. La palabra de Dios es clara, que tenemos un Dios que nos ama, Él todo lo puede, pero más que eso, que nos invita, dice, no tenéis porque no pedís. La realidad es que oramos para invitar a Dios. Lo que más necesitamos, queridos amados amigos, es la presencia de Dios. En toda la Biblia, la única cosa que marcaba la diferencia en la vida de los cristianos no es personalidad, no es habilidad, no es educación,
no es estatus socioeconómico, no es raza. Lo que marcaba la diferencia era, la Biblia decía una y otra vez, dice, Jehová estaba con él, Jehová estaba con él. Y cuando oramos estamos invitando a Dios, Señor, está conmigo, ven a esta situación, acompáñame en mi necesidad. Eso es lo que yo necesito, es lo que usted necesita. Hay una oración en 1 Reyes capítulo 3 que nos habla de un momento y una oración donde un varón de Dios oró y Dios respondió de una manera impresionante. Si Dios le dijera a usted, pídame cualquier cosa, hijito, ¿qué le pidiera a usted? Para empezar, yo creo que sería algo increíble, ¿no? Muchos le pidiéramos un matrimonio, bendecido, hogar por nuestros hijos, quizá buenos hijos. Quizá le pidiéramos situación, finanzas, ¿no? Quizá le pidiéramos influencia, poder, situación, etc. La Biblia dice que Salomón, el hijo de David, el rey de Israel, le pidió al Señor, y él oró de tal manera en que Dios le dijo, Salomón, pídeme cualquier cosa. Impresionante, ¿no? ¿Qué le hubiera pedido usted al Señor? Y yo leo esta oración una y otra vez, y hoy quisiera que leamos, porque ahorita como nación, como cristianos, estamos en una necesidad. Disculpen. Y una de las grandes necesidades que tenemos es de invitar a Dios. Es que Dios entre a esta situación. Solo Dios puede cambiar el corazón del rey. Solo Dios puede cambiar el corazón del callejero. Solo Dios puede cambiar una nación, una ciudad. Dios no cambia naciones. Dios cambia corazones. Y lo que estamos orando es que Dios cambie uno por uno. Esa es la única esperanza que nos queda. Yo estoy orando y Dios me dé esa oportunidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo orar de tal manera en que Dios escuche? Que Dios diga, sí, hijito, ¿qué es lo que tú quieres? Yo lo quiero hacer. Pues la palabra de Dios dice que aquí hubo una oración. Esta es una oración impresionante por muchas razones. Noten para empezar el contexto. Dice la Biblia en 1 Reyes 3:1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová. Así que Salomón ha sido elegido rey. Y la Biblia dice que él hace algo. Dice que él hace una alianza con Faraón, con Egipto, y se casa con su hija. Ahora, desde el principio ya sabemos que esto no agrada a Dios. Egipto en la Biblia siempre simboliza, es simbólico de el mundo. Los egipcios, estamos hablando de que él se casa, dice la Biblia, y en otras palabras, hace yugo desigual. Ahora, jóvenes, yo les estoy diciendo, no necesitamos preguntarnos si esta es la voluntad de Dios. Él está fuera de la voluntad de Dios aquí. Dice la Biblia que, por un lado, está edificando su casa y la casa de Dios, el templo. Por otro lado, está casándose con una mujer impía, dice la Biblia, y está haciendo alianza con el mundo. Es como muchos cristianos. Un pie adentro en las cosas de Dios, otro pie viviendo en pecado en el mundo y esperando que Dios, por una cosa, excuse la otra. La verdad es que sabemos que esto no funciona. La Biblia dice que Dios quiere obediencia y no sacrificios. Segundo, escuchen, dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Así que vemos ahí, segundo, no solo estaba, dice la Biblia, en el mundo, era un cristiano mundano. Segundo, vemos, era un cristiano idólatra. Dice la Biblia que él estaba, dice, sacrificando en los lugares altos, no los había quitado. Dice en el versículo 4, e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí, 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Así que Gabaón era el lugar alto principal, no el templo, no el lugar donde Dios estaba, la presencia de Dios estaba. Él era de esos cristianos que andaba buscando adorar a Dios a su manera, ¿me entienden? Pero algo interesante dice la Biblia. Escuchen esto en el 1 Reyes 3:3. Dice, mas Salomón amó a Jehová. Andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón. Y la Biblia dice que a pesar de todo esto, Salomón tiene un momento donde él busca a Dios. Lejos de Dios,
pero él ora, dice la Biblia, con amor y con ciertas características, y Dios le escucha. A pesar de todo, dice la Biblia, esto es lo impresionante, que Dios le dijo, cualquier cosa pídeme. Y es impresionante porque aquí está un cristiano fuera de la voluntad de Dios, un cristiano desobediente al Señor, un cristiano que está a medias jugando con Dios. Pero el momento que se arrepiente y viene al Señor y trae holocaustos, eso quiere decir que él vino en serio, buscando la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé, en el versículo 5. Entonces, hoy lo que quiero que miremos y estudiemos es esto, es ¿cuáles son los elementos de esta oración? ¿Cuál es la razón por la que Dios le dice a Salomón, Salomón, pide lo que quieras? Yo veo el primer elemento muy importante en este momento es el elemento de la alabanza y el agradecimiento. Nuestro espíritu, nuestra actitud con la que oramos es muy importante. Número uno, orar es lo más importante que podemos hacer. Y en la oración, el espíritu con el que venimos a Dios es lo más importante. Noten el versículo 6, dice, y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo veo allí, lo primero que veo es un hombre que estaba, dice la Biblia, alabando a Dios. Él estaba reconociendo el poder de Dios. Él le dice, Señor, tú me pusiste aquí, reconociendo la mano de Dios. Le dice, Señor, tú le tuviste misericordia, dice a David. Ahora acuérdense quién era Salomón. Sí, él es el rey de Israel, el hijo del rey David, pero acuérdense, era el hijo que le nació a David de Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Pues Betsabé es la mujer con la cual David pecó. Es un hijo nacido de una relación ilícita. Cuando pensamos en Betsabé, pensamos en el fracaso moral de David, en el acto de David que quebrantó su familia, que destruyó su reino, que lo partió en ciertas maneras, que le rasgó el corazón, que le causó dolor. Fue un acto difícil. Y cuando Salomón dice, Señor, yo estoy sobre tu trono, está diciendo, Señor, yo no lo merezco, yo soy hijo de pecado, desde mi padre hasta ahora yo no soy una persona que merece. Sí sabemos que Salomón llegó a ser el hombre más sabio, más rico en la historia probablemente del mundo. Pero amigos, en este momento es un hombre humilde. Él está diciéndole al Señor, Señor, yo sé quién soy, de dónde vengo, y Señor, que tú me tienes donde me tienes, y no lo merezco. Ahora, yo no sé quién usted es. Yo no sé qué usted tiene. Pero hay algo que debemos de reconocer en esta tarde. Que cuando venimos al Señor debemos de venir, dice la Biblia, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan, que saben que le hay, que hay un Dios. Yo creo que muchas veces se nos olvida, oramos a Dios como con una lista. Señor, haz esto, 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 esto. En lugar de venir al Señor y decirle, Señor, yo reconozco quién tú eres. La verdad, amigos, yo en este momento estoy sentado en Rhode Island y les voy a decir, el Señor nos movió 3,010 millas y nos llamó aquí. La historia es larga, yo se las pudiera contar, pero yo estoy consciente que estoy donde estoy porque el Dios del cielo me puso. Y doy gracias a Dios por ello. Esta no es la iglesia más impresionante o el lugar más bello del mundo, pero es donde Dios me quiere. Y el galardón es grande. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Yo reconozco quién soy. Yo soy hijo de un hombre que salió del campo. Una muchacha, mi mamá, que era una mujer muy sencilla. Mis abuelos eran gente campesina, analfabeta, honestamente. Yo sé quién soy.
Yo sé que todo lo que Dios me ha dado es un gran galardón. La Biblia dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y cuando venimos a Dios tenemos que tener cuidado del orgullo. ¿No es algo triste el orgullo? Todos lo saben que lo tenemos, menos nosotros. Nos paraliza porque no nos permite entrar a la presencia de nuestro Dios. La Biblia dice que debemos de entrar a su presencia con gratitud. La palabra de Dios nos enseña, dice por ejemplo el libro de Mateo, Jesús dijo, cuando oréis, oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Debemos de siempre orar, hermanos, con un reconocimiento de que Él es Dios y nosotros ovejitas de su prado. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Yo no soy nada. Si hay algo bueno en mí es por el Señor. Algo malo en mí es por mí. Y debemos de reconocer quién somos nosotros. Somos nada. Y muchas veces la Biblia dice que Dios no escucha a nuestras oraciones, aunque oramos. Y a veces no oramos. Y este es el problema más grande en mi vida. Y yo sé que a veces lo ha de ser en la suya. Es que no oramos porque no sentimos la necesidad de Dios. Somos tan autosuficientes. ¿Sabían ustedes que ahorita mismo el Dios del cielo, la razón por la que nuestra nación, Estados Unidos, está como está, la Biblia dice, es porque no se ha humillado el pueblo de Dios? Dios está esperando que su pueblo, nosotros, los cristianos, nos humillemos, nadie más. No es la Casa Blanca, no es la casa gubernatorial. Qué bonito es, qué fácil es culpar a medio mundo. Pero soy yo, Señor, el que necesita orar. ¿Qué dice usted? ¿Ha orado usted por el presidente? ¿Ha orado por los gobernadores? ¿Ha orado usted por el vecino? ¿Por el maleante? ¿Por el malcriado? ¿Por el violador? Seamos honestos. La Biblia dice que muchas veces venimos a Dios y el problema es nuestro orgullo. La Biblia dice que Dios le escuchó porque él empezó orando así. Le dijo, Señor, tú me has puesto. Yo no me puse, yo no pudiera haber hecho esto. Donde yo estoy ahorita es porque estoy en tus manos. Lo segundo que miro en la oración de Salomón, amigos, es una humildad. No solo es un agradecimiento y alabanza a Dios, Padre nuestro, reconociendo que Él lo hizo, pero reconocía también quién Él era. Quizá me adelanté un poco, miren el versículo 7, dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Ahora, esto es interesante. Le dijo, Señor, se describe aquí él y dice, Señor, yo reconozco, le dice que yo soy un joven. La palabra aquí quiere decir, suponemos que David Salomón aquí tenía unos 30 y pico años, pero lo que él estaba queriendo decir es, Señor, no tengo experiencia, nunca he pasado por esto. Esto es nuevo para mí. Yo estoy ahorita pastoreando una iglesia americana. Tenemos servicios en español y una congregación en español también. Pero la realidad es que yo nunca he pasado por lo que estoy pasando hoy. Nunca he tenido mis hijos de la edad que los tengo. Nunca he pastoreado en el 2020. Nunca he experimentado la persecución que probablemente nos viene. La verdad, queridos amigos, es que soy joven. Yo no sé cómo entrar y salir. Mi agenda ahorita está lista llena de quehaceres. Estamos remodelando los baños en la iglesia y estamos remodelando el primer piso, las aulas y estamos criando a nuestros hijos y estamos pasando por enfermedad y estamos batallando ahorita con qué hacer, ¿no? Hoy nos sentamos con mi familia y tuvimos un tiempo de oración después de cenar. Estamos batallando con qué hacer con los estudios de mis hijas. No va a poder ir al colegio probablemente este año. Con mi hijo y la liga de fútbol, si lo dejamos jugar o no, lo dejamos viajar a ver a sus suegros y mis hijos pequeños y muchas cosas ahorita. Yo no sé cómo entrar ni salir. Muchas cosas esta semana, decisiones que debo de tomar. Yo he tenido que venir al Señor y le he tenido que decir, como Salomón, Señor, soy joven. Señor, yo no sé qué hacer. Hermanos, yo creo que esa es la oración que Dios escucha. Número uno, cuando le alabamos y le agradecemos, Señor, tú me has puesto aquí. Reconozco que has sido tú, Señor. Y lo segundo,
cuando nosotros nos humillamos y le decimos, Señor, no sé, la verdad es que oramos muchas veces de una manera tan ligera. Los últimos 3-4 meses en Estados Unidos, el Señor nos ha tratado de enseñar a orar, buscando su rostro. Nos ha puesto en situaciones donde solo Dios puede, hermanos. Y espero que le oremos, le busquemos. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo y buscase en mi rostro. Acuérdense, hay una gran diferencia entre buscar la mano de Dios y el rostro de Dios. El rostro de Dios es casi decir, Señor, estamos esperando de ti lo que tú mandes. La mano de Dios es cuando queremos que nos dé algo. Yo estoy orándole al Señor, Señor, ayúdame. La Biblia dice que Salomón recibió de Dios lo que él quería y le dijo al Señor, lo que tú quieras, pídame. ¿Por qué? Porque llegó agradecido, alabando y segundo, llegó humillado, consciente de que él no podía. ¿Está usted consciente? Puede ser que muchas veces Dios no conteste nuestras oraciones, porque le oramos, dice la Biblia, con tan gran arrogancia. Señor, bendice mi negocio, bendice mi ministerio, bendice mis cosas, bendice mi familia, bendice mi. Y Dios está en el cielo y dice, oh, ok. ¿Sabía usted que Dios no está obligado a obedecer y a bendecir nuestros planes? Miren lo tercero que yo miro en esta oración. Dice el versículo número 9. Le dice, ahora llega agradecido, alabando. Llega humillado, consciente de quién es. Y número 3. Llega como siervo. Le dice, versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Le dice el tercero que le dice, Señor, llega Salomón y le dice, Señor, soy tu siervo. Le dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué importante es en nuestras vidas? Que cuando lleguemos al Señor, llegamos como siervos. A quien Dios pueda usar, no como amos que queremos usar a Dios. Muchas veces yo creo que llegamos a Dios como que somos el rey. Este es el rey de Israel y no se llamó rey, se llamó siervo. Saben, yo creo de todo corazón que no nos gusta llamarnos siervos y considerarnos siervos de Dios. Porque la verdad es que cuando nos llamamos siervos, hermanos, perdemos derecho, perdemos, honestamente, no tenemos la habilidad de darle a Dios nuestras exigencias. Un siervo se reporta, un siervo pregunta, no dice. Un siervo dice, sí, Señor, yo tengo empleados, les soy honesto que hay algunos de ellos que a veces andan como que si me quieren enseñar a mí y decir qué hacer. La verdad es que yo estoy muy consciente de esto, que el siervo hace una cosa, sigue las órdenes. El empleado llega y dice, ¿qué quiere que yo haga? ¿Cómo le puedo servir? La verdad es que aquí llega Salomón y le dice, Señor, soy tu siervo, ¿qué quieres tú que yo haga? Es increíble que Dios anda en el cielo ahorita buscando, yo creo, a personas a quien Él puede usar. ¿Será que no estamos disponibles? Por eso es que Dios no nos escucha. ¿Será que simplemente no estamos a la disposición de Dios? Muchos tenemos planes que queremos que Dios bendiga. La mayoría de cristianos viven así. Este es mi plan, Señor, bendícelo. Y sabe, Dios nunca en su palabra promete bendecir sus planes. Él siempre promete bendecir a la persona que sigue su voluntad. Dos cosas diferentes, la voluntad mía y la de Dios. Cuando yo hago la mía, muchos cristianos, yo he hablado y esta semana, este mes, con muchos que me han dicho, pastor, ore que Dios bendiga esto y esto y esto y esto. La mayoría de cristianos que yo pastoreo, lamentablemente, y he pastoreado estos 21 años, han sido personas que le dicen a Dios lo que quieren que Él bendiga. Cristianos,
Dios no está garantizado, no hay garantías de que Dios va a bendecir nuestros planes. Pero cuando usted viene a Dios y cuando le dice, Señor, soy tu siervo, ¿qué quieres tú que yo haga? Él quiere bendecir ese tipo de persona. Yo no soy un gran siervo, pero soy un siervo. Y sé que en estos momentos mi esposa y yo estamos tan agradecidos porque mientras que hemos tratado de servir al Señor, Él se ha encargado de todas nuestras necesidades, ha bendecido nuestros caminos. Yo estoy orando que mis hijos sirvan al Señor, que se entreguen. Yo les he dicho, no hay mejor vida que la vida de un siervo. Porque tal como el siervo no tiene derechos, también el siervo no tiene preocupaciones. El siervo no tiene dudas, necesidades. ¿Por qué? Porque su amo se las da, las satisface. El amo le da todo lo que él necesita. ¡Qué maravilloso! Salomón alabó al Señor. Salomón, segundo dice la Biblia, se humilló ante el Señor. Tercero, Salomón se presentó ante el Señor como siervo. Miren lo cuarto. Salomón llegó con propósito. Dice el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Ahora Salomón, dice la Biblia, lo cuarto que veo aquí es, ora y pide al Señor, Señor, ayúdame a ser bendición. Pidió a ser bendición a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice, a veces dice, pedid y no recibís? A veces dice, no tenéis porque no pedís. Simplemente es orgullo. Y después dice, pedís y no recibís porque pedís mal, dice la Biblia, para consumir en vuestras propias concupiscencias. Esto es, la palabra de Dios es clara. Muchas veces el problema como hijos de Dios es sencillo. La Biblia dice es que simple y sencillamente pedimos para nosotros mismos. Señor, mi familia, mi ministerio. Y aquí el Señor nos está diciendo que le agradó Salomón porque no fue egoísta. Pidió, Señor, ayúdame a mí a hacer bendición a tu pueblo. Y Dios le dio abundantemente. El problema con nuestras oraciones muchas veces es que todas están, giran alrededor de nosotros. Lo mío, lo que yo necesito. ¿Cuándo es la última vez que usted oró? Señor, ayúdame a ser de bendición a mi iglesia. Señor, ayúdame a amar a mi esposa. Señor, ayúdame a ayudar a mis hijos. Señor, dame fuerza para tu obra. El problema muchas veces es que el Dios del cielo muchas veces dice, ¿cómo te voy a dar fuerzas para que sigas sirviéndote a ti mismo y sigas consumiéndote en ti mismo? Dios muchas veces no le da fuerzas a sus hijos porque ellos lo que quieren hacer es ir a servir al diablo, el dinero, al Dios del yo. Queridos amigos, yo me pregunto, en este mundo, ¿no es cierto que ahorita es tiempo de ser de bendición? Yo estoy aquí encuevado, estoy enjaulado. De hecho, Señor, ayúdame a ser de bendición. Hace un par de días llegó un señor a arreglarme las goteras aquí de la casa. Está lloviendo mucho actualmente, muchas tormentas en este verano. Y una gotera se rompió. Llegó un señor a la iglesia a arreglarle y yo le dije en lo que estábamos ahí hace un par de semanas, mira, necesito que me arregles una en la casa, está muy alta, yo no tengo escalera suficiente alta. El señor llegó, se llama Ray, me dijo, Ray, mira, me dice, yo soy cristiano también, y me dijo esto, quiero serte una bendición, me dijo, quiero serte bendición, no te voy a cobrar, me cobró la mitad de lo que él cobraba para arreglarme la gotera. Yo le dije, Ray, gracias, fue de bendición para mí. Saben, amigos, la verdad es que en el mundo hoy, este mundo anda buscando que alguien sea una bendición. Simplemente que alguien llegue a pedir el café y le diga, buenos días, ¿cómo está? Gracias por servirme hoy. La gente se le va a quedar viendo.
andan buscando algo distinto. Yo creo de todo corazón que si cada oyente ahorita nada más decidiera esta semana, Señor, hazme una fuente de bendiciones, que fulgure Cristo en mí, hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero. El himno es tan bello, la verdad es tan profunda. La verdad es que si usted solo fuera de bendición a su esposa, una bendición a sus hijos, si solo decidiera, hoy voy a hacer una bendición a mi iglesia, ay, qué bueno fuera que muchos de ustedes se metieran a un ministerio, tienen talento, saben usar computadoras, saben usar videocámaras, saben usar tecnología. Muchos de ustedes pudieran ser de gran bendición a su iglesia. Y en lugar de criticar, ¿por qué no hallar un lugar? Si lo puede ver, lo debería de hacer. Si Dios le ha dado ese talento, un día usted va a dar cuentas por él. ¿Qué espera? No hay mejor tiempo que este, Iglesia Bautista Fe, de involucrarse en la obra del Señor. Ahorita es cuando necesitamos propagar el Evangelio, predicar el Evangelio, llevarlo a toda criatura. Ahorita es cuando su pastor necesita hombres fieles que digan, pastor, ¿de qué me puedo encargar? Cuente conmigo, ya no voy a ser de esos que llega o no llega y es infiel. Cuente conmigo, pastor. Yo he decidido que yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Señor, le dijo, dame un corazón entendido para servir a tu pueblo. Y Dios le dijo a Salomón, Salomón, pida lo que sea, lo que sea. ¿Saben qué es lo maravilloso? Cuando nosotros pedimos para otros, cuando pedimos, Señor, dame, ponme en tus manos fuerza, finanzas, para que yo pueda poner en las manos de otros. ¿Saben qué hace Dios? Dios nos llena las manos para poder dar y sobra aún para nosotros. Y sobra para dar a otros y para otros y para otros. Escuchen lo que pasó, versículo 10. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo que he hecho, conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro corazón como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Increíble, ¿no? Dios le dijo a Salomón, Salomón, como has orado de esta manera, alabando mi nombre, humillado ante mi presencia. Y le dijo, y como has venido, le dice, como un siervo, Señor, aquí estoy reportando. Y por último le dice, y como has pedido para otros, le dije yo, te voy a dar para otros, Salomón, y también te daré para ti todas las cosas que no pediste. Porque cuando usted viene y busca primeramente el reino de Dios, Señor, ayúdame a testificarle a alguien. Señor, ayúdame a ayudar a alguien. La palabra de Dios dice, todas las otras cosas también nos serán añadidas. El reto es sencillo, ¿no? Es orar. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Está usted orando o solo se está afanando? ¿Está usted orando o solo se está preocupando? ¿Ora o solo se queja? ¿Ora o solo lamenta? ¿Ora o solo argumenta? Oh, cuántos cristianos, ¿verdad? Lengua larga y quejándose, que saben quejarse de todo el mundo. Pero Dios anda buscando cristianos que sepan orar, que saben entrar en la presencia de Dios, alabar su nombre. No con lista, Señor, haz esto y esto y esto y esto. No, no, no. Que saben escuchar a Dios. Que le dicen, Señor, soy tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga hoy? ¿Cómo te puedo servir, Señor? No, Señor, sírveme a mí. No, 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 no. Sino dispuestos. No es muy difícil en realidad. Pero es casi imposible para muchos por la cantidad de orgullo que hay en nuestros corazones. Quiero que oremos con los ojos cerrados, rostros inclinados. Señor, te pido por tu iglesia, te pido por la Iglesia Bautista Fe. Señor, haznos una fuente de bendiciones.
Que fulgure Cristo de mí. Hazme como ti, Señor. Padre, que cada miembro de la Iglesia Bautista Fe se involucre en tu obra. Sean de bendición a alguien, Señor. Hay vecino que necesita que alguien le escuche, que alguien le recoja las hojas, que alguien le dé palabra de ánimo. Hay un prójimo que vamos a encontrar que necesita palabras de aliento, de ánimo. Señor, le pido que nos ayude a orar. Ayúdenos a orar, Señor, con una alabanza, con un agradecimiento, reconociendo quién es, lo que ha hecho, dónde nos tiene. Que nosotros somos incapaces, Señor. Que somos sus siervos. Ayúdenos. Úsenos, Señor. Ahí donde está, le voy a pedir que le pida al Señor, Señor, hazme una fuente de bendiciones. Úsame, Señor. Un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Él no despreciará. Yo le voy a decir algo. Espere, porque va a ver que Dios va a satisfacer esa petición. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Ha sido un privilegio traerles la palabra de Dios esta noche. Les quiero decir que Dios les acompañe y que Dios escuche sus oraciones. Dios les bendiga. Hermanos, hemos escuchado la predicación y ahora sigue lo más importante. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? En realidad, todo lo que hemos escuchado será en vano si nosotros no respondemos. Así que le animo que ahora medite en lo que ha escuchado y ahora determine cómo va a responder. ¿Qué va a ser los próximos pasos que usted va a tomar para que lo que acaba de escuchar tenga beneficio en su vida? Le quiero animar, hermanos, a que ahora responda en obediencia a lo que Dios y el Espíritu Santo le habló claramente o le dijo claramente en su corazón, para que de veras vea una diferencia en su vida. Gracias, hermanos, por su fidelidad y gracias por estar aquí con nosotros esta noche una vez más. Y yo sé que yo fui bendecido por el mensaje y yo sé que usted también. Y pues, si Dios quiere, nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga, hermanos, y pase unas noches. Gracias.